aquí en Domestika me han retado a dibujar el mismo animal en 3 tiempos, 10, 5 y 1 minuto. Creo que es un buen ejercicio para soltar la mano, incluso para saber qué tan rápido puedes trabajar sin perder la calidad. Sí, empezamos ya. Vamos a empezar con el reto de los 10 minutos. Bueno, lo primero que hago es trazar un poco la estructura de mi personaje. Lo tengo aquí sentado, tomándose un café o un té. Vamos a ver qué pasa. Estoy dibujando con un color rojo, porque después pintaré sobre él. Disfruto mucho que se vea parte del proceso a través del arte final. Pues ya tengo aquí la estructura de mi personaje un poco. Esta vez lo trabajaré con gouache. Elegí el gouache porque es una técnica que siento que controlo bastante. Es una pintura que se seca bastante rápido. Me gusta el acabado que tiene y puedo trabajar de oscuros a claros. Así que si ahora mismo me equivocara con este color ocre, podría pasar por encima el color blanco sin ningún problema. Pues ahora voy a empezar a aplicar algunas sombras con ceras. Un poquitín aquí y me da otro efecto. Voy a pasar a usar el lápiz de color aquí y comenzaré a trabajar las manchas del jaguar. Por lo general son como anillos. Por ejemplo, las patas de la silla donde están, se me ocurre que puedo simplemente trazarlas con unas líneas, insinuarlas y se entiende que es un banquito. Con este lápiz, es un Posca muy finito de pintura blanca, voy a dibujar aquí los bigotes. Como del otro lado tengo color blanco, se me ocurre que puedo trabajar con un lápiz de color. Voy a trabajar un poquitín aquí el contraste. Creo que está bastante bien para 10 minutos. Vale, pues empezamos. Siempre trabajo primero la línea, sin embargo, a veces cuando empezamos un dibujo desde la mancha y no desde la línea, surgen cosas muy chulas, cosas completamente diferentes que a veces la línea no nos permite. Vale, ahora trabajaré con acuarela. He elegido la acuarela porque quiero ver qué pasa si trabajo la mancha en mi jaguar. Ahora tendré una mancha probablemente menos definida. Ahora es una técnica que se trabaja de claros a oscuros y aquí me voy a atrever a ver qué pasa. Bueno, veo que la acuarela le está dando un efecto un poco etéreo a mi jaguar. Puede ser que se vea más relajado, más libre. Trabajaré la taza con una línea de lápiz de color. Todavía tengo aquí bigotes, los detalles de las patas y el banquito. Bueno, pues ya está. Pasaron 5 minutos. La he liado un poco. Creo que puse mucha humedad. Sin embargo, aquí puedo ver en general un jaguar mucho más relajado que el que pinté inicialmente. Me gusta de este proceso que debo aceptar el error. Ya estamos con este y pasaremos al reto de hacer el jaguar en 1 minuto. Usualmente lo haría con lápiz, pero me voy a atrever a trabajarlo con esta cera, que es una cera soluble en agua. Así que vamos a ver qué surge con esta cera y qué puedo lograr en 1 minuto. Vale, ha sido un poco caótico. En general, no me encanta cómo quedó. Aprendí que es muy difícil trabajar los detalles con cera. No sé si se sigue entendiendo que es un jaguar, pero fue lo que pude lograr, así que... Bueno, de este proceso me saco que empecé por mi zona de confort, que es trabajar a lo mejor más lento, con una técnica con la que estoy muy cómoda.
Luego pasé a la acuarela, es una técnica que me gusta mucho, pero que todavía me cuesta un poco lo que yo diría soltar. De este jaguar aprendí que no debo usar ceras y trabajar demasiado rápido. Este no me encanta, pero de todas maneras evoca un jaguar. Así que esto ahora hace parte de mi proceso como ilustradora y he aprendido algo que a lo mejor use en un futuro. Espero que te haya gustado, no te olvides de seguir a Domestika en las redes sociales y si quieres aprender más sobre dibujar personajes animales para libros infantiles, no te olvides de apuntarte a mi curso online en Domestika.